¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en condiciones particulares porque Apple acaba de presentar la primera beta de iOS 18.2. Entonces, estoy de viaje y aprovechamos en la manzana mordida para cubrir a fondo. Pensá que está en punto casi de salida el iOS 18.1 ya que está disponible el Release Candidate, que es la última beta. Entonces, mientras que se presentan las primeras funciones de Apple Intelligence, y recordá, exclusivamente en territorio norteamericano, por lo tanto acá en la Unión Europea no están disponibles, y también exclusivamente en inglés. Sin embargo, ninguna de las funciones estarán disponibles por ahora, pero sí me gustaría que vayas conociendo cómo está avanzando Apple Intelligence. Y vamos a comenzar con algunas funciones increíbles, pero primero vamos a ir a General, acerca, y te voy a mostrar que es la beta 18.2 y termina en P. Recordá que las letras son fundamentales porque dependiendo de qué letra tiene es cuán avanzado es. Más cerca de la A está más cerca de salida. Esta beta, como podés ver al pie, no está disponible ni en la Unión Europea ni tampoco en territorio chino. Pero bueno, esperemos que esté disponible en breve. Y antes de comenzar te explico que cuando veas estos Geekbench, que son la beta 18.1 y la primera beta de 18.2, te vas a dar cuenta que bajó el rendimiento en relación a la potencia que tenía antes. Pero esto es común, las primeras betas todavía no tienen los procesos de optimización y es esperable. Así que, bueno, independiente de todo, vamos a comenzar con la primera función que me resulta muy interesante, que es Apple Intelligence. Por lo tanto, simplemente funciona oprimiendo el famoso botón de captura en el iPhone 16 y al sacar hará esta bonita animación y mostrará esta imagen. Me da dos opciones, como podés ver. La primera es tomar la imagen y hacer el análisis completo con lo que es ChatGPT. Una vez que la tomó, vamos a tocarlo. Here's an answer from ChatGPT. Bueno, y acá me da la respuesta de ChatGPT. La otra posibilidad que me da es la misma imagen y sacar y buscar en Google Lens, digamos. Ahí me está dando ejemplos de lo que vio exactamente con el mismo estilo escandinavo que tenemos. A ver, si me preguntás desde el punto de vista estricto y formal, hice las pruebas y se comporta exactamente igual si yo sacara la foto y alimento la aplicación de ChatGPT con esta imagen para que la describa, o si saco una foto y la cargo en Google Lens. Sí, es lo mismo, pero es mucho más confortable. Por ahora, los dos servicios que yo identifiqué son dos servicios de terceras partes, ChatGPT y Google Lens. Pero me gustaría pasar a una de las funciones que me resultan más interesantes, que es Image Playground. Yo lo tengo acá y bueno, hice varias pruebas, como podés ver. Tengo a Fernando arriba, ahora vamos a ver algunos ejemplos con mi familia, tengo imágenes de mis hijos y de David. Fíjate que David está realmente parecido. Alguna de las funciones que más me gustan con respecto a esto es que si le das al botón de editar, te va a mostrar el estado completo de la imagen a partir de la cual lo generé. Y cuando vemos, podemos agregarle, por ejemplo, un entorno de amor y va generando esto a partir de los prompts que se van componiendo. Entonces tenemos la imagen de David con corazoncitos y si vamos pasando, tenemos distintos ejemplos. ¿Sí? Si salimos y le eliminamos el corazón, desaparece. Y si le pones Show More, te muestra, por ejemplo, un David de cumpleaños. Entonces ahí me lo va a generar, vamos a tocar la imagen. Y acá tiene unos globitos, a ver, ahí generó otra con una torta atrás. Entonces vas viendo cómo va funcionando. Realmente el caso de David está muy bien, ¿eh? Cómo se va haciendo. Vamos a apagarlo y te voy a mostrar cómo funciona el proceso desde cero. Salimos desde acá. Acá tenemos todos los que yo fui generando, pero si le doy al botón de más, directamente me permite, por ejemplo, alimentar con una foto, en este caso mía, y ahí me generó, ese sería yo. Funciona para mí, mirá qué pelazo que tiene, ¿eh? Funciona para mí, ahí estoy. Y vamos a poner, por ejemplo, un concepto de parque y le puedo ir mostrando muchas más cosas. Vamos a poner un robot, entonces ahí va a ir generando los contenidos en base a esos prompts. Entonces ahí estoy en un entorno robotizado en un parque, ahí fue generando otras imágenes. Esto es el entrenamiento inicial, pero a mí me parece que funciona genial.
Fíjate que es muy divertido, ahí estoy en modalidad científico, ahí me fue generando otras opciones y vos le podés ir eliminando otros prompts. Por ejemplo, vamos a sacar este y vamos a sacar el de robot, vamos a sacar el de parque y vamos a elegir que estoy en una ciudad. Vamos a pasar para acá, que es entornos, hay muchas cosas. Mira, ahí estoy de científico. Ahí está, mira, esa se parece bastante. De hecho, me gusta. Si te gusta una imagen, le das Done, te la genera y después puedes darle qué es lo que te parece, si te gustó o no te gustó esta generación. Yo le voy a dar una manito para arriba y lo que voy a hacer es la puedo compartir, la puedo enviar a distintos lugares o me queda directamente disponible en todos los Image Playground que los puedo usar a lo largo de todo el sistema. Realmente va muy bien y los contenidos son muy buenos. Este se supone que Fernando, no me parece que sea tan parecido. Estos son prompts que hice pruebas, mi mujer, mi hijo, David, acá estoy yo en otro contexto y mi hija. Y realmente cuando vos ves alguna de las imágenes, por ejemplo esta de mi hija, y vamos a editarla, se parece muchísimo. Mira, ahí está mi hija y mira la foto que está arriba, realmente se parece. Hay otros cambios que no se parece. Y quiero comentarte algo, acá se puede también pedir formato de arte, formato, mira, estilizado, o la verdad que lo hace muy bien, o directamente formato de animación, que es un estilo medio Pixar, me gusta. Mira qué linda esa imagen, realmente hace muy buenas cosas. Yo voy a dejar esta original porque me gustó y básicamente este es el primer adelanto de Image Playground porque tiene de todo y funciona realmente muy bien. Y vamos a pasar ahora a otro de los que generan mucho interés, que es Genmoji. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es prepararle un Genmoji, le vamos a generar un emoji de un perro salchicha usando gafas rojas. Le ponemos el teclado de emojis y verás que hay un nuevo icono al final que incluye esto. Le vamos a describir el icono, ya hicimos varios experimentos y oprimimos el botón de generación. Entonces va a empezar a trabajar con este efecto de magia y me va a ir dando opciones de perro salchicha, upa, este está muy bueno, en distintas posiciones, componiendo, este está simpático, pero este me parece muy cool. Tomamos este, que es el que queremos, lo prepara, fíjate, lo hace súper rápido y se lo enviamos. Y a partir de este momento tenemos incluido eso. Lo puedes hacer describiendo previamente o oprimiendo el botón y trabajando directamente a partir de la descripción. Vamos a ponerle un perro espacial, empieza a generar el emoji y me va a empezar a dar opciones. Me gusta, lo marco y se lo envío. Así que funciona súper bien y me parece algo muy divertido que va a hacer varias cosas. Y es muy bueno, estuve viendo, para hacer iconografías, para generar iconos, así que me parece que Genmoji está muy bien. Ahora vamos a abrir una nota y hay un montón de funciones nuevas y mejoradas. Así que te voy a contar cómo funciona ImageWand sin la famosa varita mágica. Como podés ver, como ya conocemos de las versiones anteriores, teníamos todas estas características de herramientas de escritura, que en este caso no vamos a usar, sino que lo que vamos a hacer es ir a herramientas de dibujo y verás esta varita mágica que se encuentra al pie. Si lo oprimimos, bueno, podemos agregar un lugar donde queremos la imagen. Ahí va a empezar a generar y yo le voy a poner la misma descripción de antes, ¿sí? Vamos a pegar para que vos veas cómo hace, paste, y le ponemos la del perro, ¿sí? Se la enviamos y fíjate cómo funciona. A mí me encanta porque te va dando las opciones. La verdad que la calidad con la que genera las imágenes es muy buena. Vamos a tomar esta y ya está. Así de fácil. Si no, le puedes ir agregando más elementos. Por ejemplo, vamos a poner que es de cumpleaños. Y le agregamos otro elemento más. Recordá que en esta nube se van componiendo las cosas. Ahí lo tenemos completo. Y si nos gusta, simplemente le damos listo con el Done y ya quedó. Fíjate qué bueno que está. Y un detalle interesante es que lo podés modificar en el momento que querés. Fíjate que hay varias opciones o simplemente lo cliqueás y vuelve al estado de generación. Entonces puedo tomar otros ejemplos si ese no me había gustado. Cada vez que vas desplazando genera uno más. Supongamos que me quiero quedar con este otro y lo cambia y ya está disponible. Por lo tanto, todas las imágenes que son generadas
quedan vivas y las puedes ir cambiando con el tiempo. Bueno, como te mostraba antes, una de las funciones que me parece que están buenas es la integración de ChatGPT. Por lo tanto, si bien tengo ChatGPT como aplicación en esta parte, como podés ver, si vas a la configuración y vas específicamente al apartado de Apple Intelligence, tenemos varias definiciones que son importantes. Y recordá que todos estos modelos hay que descargarlos de manera independiente. Pero si vamos a la parte de ChatGPT, yo tengo la versión gratuita, la versión común y corriente que puede tener cualquiera. Y acá la tengo configurada. Por lo tanto, en muchas funciones, como te mostré recién con Visual Intelligence, directamente genera a través del motor de ChatGPT pidiendo los permisos y autorizaciones particulares para enviarle el request, es decir, la solicitud. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestra imagen, lo que vamos a hacer es crear la nota de invitación al cumpleaños del perro. Entonces lo vamos a hacer utilizando esta nueva herramienta para que la conozcas. Por lo tanto, en la parte de texto oprimimos la Apple Intelligence y al pie tenemos componer. Y dentro de componer me ofrece componer con ChatGPT. Por lo tanto, le voy a pedir que haga la invitación. Una vez que tenemos preparado el prompt, se lo pasamos a ChatGPT y lo que va a hacer es crearnos el desarrollo del texto. A partir de ahí podemos modificarlo con Apple Intelligence. Entonces, esto me encanta. Te va a hacer algunas preguntas. Entonces, ¿cuándo es el evento? Fecha. Vamos a poner acá directamente que es el sábado. Y lamentablemente esto está en inglés. ¿Dónde es la ubicación? Vamos a poner que es en el Central Park. Así lo tenemos directamente. Mi nombre es Fabián y ya está, update. Le vamos a dar, así que ahí lo prepara, está generándolo utilizando, recordá, el motor de ChatGPT. Sí, ahí me lo dio. Bueno, le contamos que es el cumpleaños de Golfo, está bárbaro, estás invitado, ¿dónde es? ¿A qué hora es? Perfecto, y cuando saluda, dice warm paws, es como patitas tibias, este es un saludo muy bonito. Y si algo de todo esto no nos gusta, podemos ir a herramientas de escritura y una vez que lo hicimos lo podemos pedir un poco más amigable. Entonces, una vez que lo está generando, ahí lo podemos ver, ahí lo generó, ahí me dio la primera opción, puedo pedirle que lo vuelva a reescribir. Esto ya lo teníamos como funciones, pero ahora la generación del contenido original se puede hacer a partir de ChatGPT. Y bueno, este me parece muy divertido. Adivina qué, nuestro príncipe peludo va a estar haciendo una fiesta. Así que bueno, si te gusta, le das done y quedó completo. Así que generamos la fotografía y generamos el texto con la integración de ChatGPT. Y ahora te quiero mostrar cómo ha cambiado Mail. Cuando venís, bueno, tenés en la parte de arriba algunas pestañas que se ordenan, incluso les podrías modificar y ver todos los mails. A mí, Fernando me acaba de enviar un mail sobre la posibilidad de hacer este review de ChatGPT. Así que lo que vamos a hacer es utilizar el motor de Apple Intelligence para que nos genere una respuesta con ChatGPT para que me lo rechace de una manera elegante. O sea, no quiero hacer un review sobre iOS 18.2, la primera beta. Así que ahí me lo da, me va a dar las alternativas, me pregunta si le quiero dar alguna razón y le vamos a poner a the reason, vamos a ponerle acá por no tengo tiempo. Me va a ir haciendo distintas preguntas, si quiero colaborar en el futuro, a ver, bueno, y le vamos a dar un pequeño comentario positivo, una felicitación. Entonces ahí ya lo generó. Me fijo a ver si me gustó y si me parece que está bien, directamente se lo acepto. También han incorporado algunos cambios en configuración en las que te permite venir a la parte de aplicaciones y podés definir cuáles son las apps default que vas a querer. Por ejemplo, para mail, cuál querés para mensajería, cuál querés para llamar. Entonces podés hacer esos cambios con respecto a las apps que va a abrir automáticamente con esas solicitudes. Pero esta nueva beta en la Unión Europea también tiene cambios que se aplican a algunas de las características que permiten eliminar aplicaciones, aunque no lo creas, incluso el App Store. Por lo tanto, se puede eliminar Safari, también mensajes, cámara y la aplicación de fotos, y también utilizar las tiendas alternativas. En materias globales, si vos venís a configuración, tenés un área nueva
para mí está dentro del concepto de salud, en el cual, si vas a sonido y ápticas, tenés un apartado nuevo que es límite de volumen, y si lo encendés te permite definir un volumen máximo para que no te dañe ni los oídos, ni que si lo reproducís en otro lugar, en una bocina, sature, que sea demasiado fuerte. Otro de los apartados que también están buenos es, si vas a apps y buscas Safari, vamos a ir a la S, y vamos a Safari, al pie vas a ver que podemos importar, exportar y borrar toda la historia, y dentro de la exportación, si le das al apartado, podés exportar todos tus registros, podés exportar tu historial, podés exportar tus tarjetas de crédito, podés exportar tus contraseñas, todo directamente en un solo paso. Y también hay un cambio en el centro de control, que si vos venís a la parte de favoritos y decidís editar, cuando agregás, tenés uno nuevo que es la posibilidad de agregar Siri. Y te voy a contar algo, otro que me vamos a agregar a iSiri, y te voy a mostrar algo que sí me gusta, que está muy bueno, que si tenés la nueva aplicación de ChatGPT, directamente voz avanzada. Una vez que lo tenés, ahí tengo las aplicaciones puestas en el centro de control. De Siri, si vos cliqueás, hace lo del teclado, que es la misma función si tocas abajo dos veces. Pero a veces es complicado tocar abajo dos veces, entonces esto te ahorra ese atajo. Y bueno, este fue el primer análisis que hicimos en la manzana mordida de la beta 18.2, la primera beta con Apple Intelligence y generación de imágenes. Así que espero que te haya gustado, y si fue así, considera darnos un like, suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad La Manzana Mordida. Este mes te podés ganar un iPhone 16 y se vienen grandes premios también. Así que no te olvides, tenemos cursos, seminarios, un grupo de Telegram, además tenemos un podcast dedicado y mucha información. Así que te esperamos con todos los contenidos. No te olvides, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.